¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No sin antes invitarte, si eres nuevo por aquí, a que te suscribas, compartas, comentes y por supuesto no te olvides de dejar tu like. Y sin más que decir, gracias por estar el día de hoy aquí. Veamos de qué se trata el video del día de hoy. Así es amigos y amigas, el tema del día de hoy nuevamente es Isabel Vlogs. Al parecer esta bloguera le encanta estar en la polémica. Así es amigos y amigas, esta youtubera le encanta la polémica. Y luego de que ella sacó su famosa línea de playeras, le llovió palo parejo y crítica en los comentarios de sus videos. Pero este no es el chisme del día de hoy, chicas y chicos, sino es que Isabel Vlogs trata de cambiar cómo se mira o cómo es su forma física cada vez. Y ahora está muy de moda los arreglitos por aquí, arreglitos por allá. Pero Isabel Vlogs ha cometido muchos errores en su cara y ella misma lo ha admitido. Los primeros arreglitos que según ella se hizo en tiempo de adolescencia, que creo que no fue en tiempo de adolescencia, pues fue tatuarse sus cejas, tatuarse la línea del delineador en su párpado y tatuarse la línea en sus labios. A partir de esos cambios, ustedes saben que las youtubers, si una youtuber se tira de un barranco, viene la siguiente y también se quiere tirar, porque nunca se quieren quedar atrás y siempre quieren, creo yo, cambiar su aspecto físico. Ahora sí les voy a contar el chisme. Muchos recuerdan que Isabel Vlogs una vez publicó que se había inyectado los labios, pues otra vez nuevamente se los volvió a inyectar. Pero anteriormente a esto ella decía que jamás lo iba a volver a hacer, que mejor se quedaba con los labios que Dios le dio, que esto y lo otro. Bueno, aquí podemos ver la diferencia de los labios de Isabel Vlogs antes y los vemos ahora, cómo los tiene, los labios, la boca le cambió totalmente la apariencia, hasta parece otra Isabel Vlogs. Aquí la vemos con la boca un poquito más hinchada, con más volumen, pero se dice que ella no grabó videos en un par de días y en esos días esperó a que la inflamación bajara para poder subir vlogs nuevamente y no ser criticada. Pero claro que sí amigos, los más vida ajenas y los más detallistas sí notamos que Isabel Vlogs, cuando salió según ella muy triste, preocupada por la situación del coronavirus, pues se notó obvio lo inflamado y lo hinchado que cargaba su labio. Lo que se le notó también a Isabel Vlogs en este video que ella subió, donde daba su queja, era la manera en que movía su boca. Se le veía totalmente pesada, sin movimiento natural en sus labios, casi no los podía manejar, se le notó, pero obvio. Otras cosas también, solamente con maquillaje es que se ve mejorcita, pero sin maquillaje, déjenme decirles que no es por envidia, no es porque, ay, tú estás criticando a Isabel Vlogs porque la envidias. Ay, no señores, yo no estoy criticando, sino es que simple y sencillamente estoy dando mi punto de vista. Y mi punto de vista es que Isabel Vlogs se ve totalmente fatal sin maquillaje. Otra cosa que se dijo en los comentarios de Isabel Vlogs es que la Mari Vlogs también se hizo el mismo procedimiento. Pero yo busqué en los videos de Mari Vlogs y no vi ningún cambio tan agresivo o drástico como el de Isabel Vlogs. Mari se inyectó poquito para que no se lo notara tanto, o a lo mejor no fue así. Pero se dice también en el chisme que ella se inyectó. Otra cosa es que Isabel Vlogs busca cambiar la apariencia, hasta la manera de maquillarse. Antes ella hacía sus cejas como el logo del McDonald's, como le decían, y ahora busca cambiar
cómo se maquilla en las cejas, pero también le criticaron esta. Isabel Block la critican por todo. Ahora se dice que se quiere comparar o parecer en maquillaje a Jackie Hernández. Bueno, veamos que sí tiene algún parecido también, porque se corta el cabello, se peina igual. Ahora se está haciendo las cejas un poquito casi igual a las de Jackie. Y ahora también se está inyectando los labios para parecerse un poquito más. Nadie sabe, cuando el chisme explota, cuando se dice algo, es porque hay un poquito de razón en todo ello. Así que no sé qué piensan todos ustedes. Díganme en los comentarios qué piensan de este cástico que hizo Isabel Blocks en su cara, que al parecer no le va bien a ella, porque ella tiene su carita delgada y pues ella quiere tener labios sexys de salchicha. Y pues mi punto de vista es que de verdad se va a echar a perder su cara más de la que la tiene ella. Y no lo digo por envidia, sino lo digo porque es la verdad. Isabel Block, si llegas a ver este video, por favor, amiga, no te vuelvas a inyectar más los labios. Te ves mejor con los labios naturales que Dios te dio. Esos labios gordos así inyectados no van con tu tipo de cara. Así que hasta aquí el video del día de hoy, amigos y amigas. Sin más que decir, suscríbete si eres nuevo por aquí, comparte, comenta, déjame tu like y déjame también en los comentarios la chisma que te pareció, que tú crees, que piensas de Isabel Block y su nuevo cambio en labios, ya que decía que no se los iba a hacer, pues se los volvió a hacer. Así que amigos y amigas, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos para la próxima. Chao, bye.